como resultado de la elección de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, deberá realizarse una segunda vuelta electoral en la que competirán los dos finalistas de la elección. Con el objetivo de consolidar en un solo grupo la visión de cambio del colegio, las planillas 3 y 4 han decidido brindar su apoyo a la planilla 2, la cual está integrada por profesionales íntegros y futuristas que se suman a este gran movimiento nacional que pretende generar el rescate del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Nosotros tenemos cuatro líneas de trabajo bien claras. La primera es modernizar la administración del colegio. Creemos que el colegio debe de innovar el servicio al agremiado, llevar lo que es un enfoque de un servicio 24 horas los 7 días de la semana. Y esto pasa por modernizar procesos, transparentar procesos, crear una estructura gerencial, una estructura administrativa moderna de respuesta inmediata al agremiado, e incluso llevar a una plataforma digital una serie de servicios, una serie de información, que el Colegio del Ingeniero Agrónomo lo tenga en la palma de la mano, en un smartphone, en su computadora, y que todos los días el ingeniero agrónomo siente que tiene el colegio al lado para cualquier información que necesite. En pagos, servicios, gestiones, información de congresos, clima, precios de los mercados a nivel internacional y nacional de los productos agrícolas. La segunda línea, brevemente, es empoderar al ingeniero agrónomo, dignificarlo. Eso lleva por crear la oficina del empleo. Vamos a hacer por primera vez un estudio del mercado laboral del ingeniero agrónomo a nivel nacional que nos permita saber cuánto talento contamos y cómo podemos gestionar su colocación. El tema del emprendimiento, que vamos a crear la oficina de emprendimiento para todos los que quieran crear su pequeña y mediana empresa como ingenieros agrónomos, tengan un aliado en el colegio para crear ese proceso de incubadora de negocios. El tema del seguro médico familiar, ampliar la cobertura de beneficios y por supuesto modernizar el tema del plan de prestación del ingeniero agrónomo. Y también todo el tema de vivienda gremial, queremos hacer un estudio e incursionar en algunos proyectos en los cuales se pueda facilitar financiamiento para que muchos agrónomos que no tienen su casa también puedan tener acceso usando los mismos recursos que nosotros tenemos en nuestros fideicomisos. Y la tercera línea muy rápido es hacer visible al colegio en la agenda nacional de agrícola, temas del agua, temas de suelos, temas de contaminación. El colegio está ausente, somos la reserva intelectual del agro de Guatemala y no se está usando esa reserva. Y por último, la actualización profesional a todo nivel. Queremos modernizar muchos procesos, ampliar nuestro catálogo de servicios, bajar costos y hacerlo democratizar. Que un ingeniero agrónomo de Huehuetenango no tenga que venir a la capital, o que un ingeniero de Petén no tenga que venir a Guatemala, que no solo necesitan los 2, 3, 4, 5 cursos que existen siempre, sino que existe un catálogo basado en la demanda y sobre todo en los requerimientos que tiene el sector empleador en este momento, tanto privado como público. Somos un grupo de gente trabajadora, no vivimos de la política, vamos a dedicarnos a servir al gremio 2 años. Yo los invito a que los 6.500 ingenieros agrónomos que somos del colegio hagamos un cambio de paradigma y vamos este lunes y cumplamos con nuestro compromiso ciudadano y de agremiados, elijamos autoridades. Hay una única opción, la planilla número 2, transparencia agronómica, somos nosotros, somos gente de bien, gente honesta, gente con una trayectoria limpia, gente que quiere hacer las cosas bien, no pensando en nosotros mismos, pensando en el gremio y en el agro de Guatemala.